el CAI para mí es un espacio de los ingenieros para los ingenieros, en donde lo que buscamos es compartir experiencias, tratar de trazar cuál es el futuro de nuestra profesión y también repensarlo. Lo que me llevó a participar del CAI es la posibilidad de profundizar sobre temas que creo que deberían estar en el arsenal de todos los ingenieros. Permite desarrollar nuestra actividad en forma intensa y planificada y con visión de largo plazo. CAI es nuestra institución. We'll be right back.
Bueno, muy buenos días. Desde el Centro Argentino de Ingenieros les damos la bienvenida a esta última charla del ciclo Agro 2022. Ciclo que comenzará en el 2021 coordinado y moderado por Héctor Huergo, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, su generosidad y predisposición. Ojalá contemos con la edición 2023, Héctor. La charla de hoy es sobre la cadena agroindustrial, el capítulo 3, proteínas animales. El orador invitado, a quien también le agradecemos muchísimo su tiempo y predisposición, es el ingeniero Gustavo Kahl, CEO de Marfrig, la mayor productora mundial de hamburguesas. Dialogará con el ingeniero agrónomo Héctor Huergo, prosecretario de redacción de Clarín Rural y responsable de contenidos del Hub Rural del grupo Clarín. Este evento está siendo transmitido por el canal de YouTube del CAI, donde pueden volver a encontrar esta como las demás actividades virtuales que realizamos. Los invitamos a participar de esta charla dejando en el chat sus preguntas y comentarios. Al final habrá un tiempo para compartirlas con Gustavo. Pero dado que esta es la última charla del ciclo, invitamos al presidente del Centro Argentino de Ingenieros, Pablo Beres Artúa, a que dé sus palabras e inicio a esta charla. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Pablo, te dejo la palabra. Muchas gracias, Verónica. Muy buenos días a todos. Buenos días a Héctor. Buenos días, Gustavo, y qué bueno tenerlos y tenerte, Gustavo, en el CAI. Para mí es un gusto dar inicio a este, el último encuentro de este ciclo que lidera el ingeniero Huergo, que nos ha, y hoy seguramente va a pasar lo mismo, nos ha significado una ventana a cómo sumar valor desde la Argentina y ser competitivos, cómo crear desde la Argentina posibilidades de empleo calificado, cómo crear desde la Argentina oportunidades de inversión que tengan que ver con nuevas formas de pensar la creación de valor, con nuevas tecnologías, todas ellas atravesadas por la ingeniería. Creo que en particular lo que veremos hoy seguramente, y vamos a poder aprender algunos de nosotros, está vinculado con un cambio que se está dando a nivel global, que es tiene que ver con la alimentación y tiene que ver también con la cultura, tiene que ver con las preferencias sobre la alimentación. Y creo que allí hay muchas cosas que están sucediendo que a veces a los que no sabemos tanto de esto nos sorprenden notablemente y nos hacen pensar si estas son en principio amenazas a las capacidades de producir que tenemos en la Argentina o si son oportunidades para la Argentina. Tal vez detrás de la presentación de hoy entendamos mejor eso, qué parte de eso es amenaza, qué parte de eso es oportunidad. Pero vemos que la gente empieza a pensar en alimentos fabricados de maneras distintas, de maneras en las cuales se utilizan proteínas y se las combina con distintos otros ingredientes y se generan alimentos que compiten con alimentos tradicionales. Todos nosotros creo que lo vemos, incluso hace unos días atrás manejaba por la Lugones, creo que es, y había un cartel en el cual se anunciaban hamburguesas, digamos, no tradicionales, para ponerlas en ese contexto, fabricadas en la Argentina. Así que creo que estamos en el medio de una revolución. Al mismo tiempo, creo que el mercado de los alimentos, y lo hemos venido viendo en los últimos meses, ha habido una etapa de The Economist hablando de la crisis alimentaria hace uno o dos meses atrás, es uno de los mercados más dinámicos. Así que les agradezco nuevamente a todos los que nos acompañan hoy y especialmente a Héctor y a Gustavo poder llevar adelante este ciclo y poder pensar de manera libre, abierta, cómo hacemos y dónde están las oportunidades. Muchas gracias. Te cedo la palabra a Héctor. Muchísimas gracias, Pablo, y al Centro Argentino de Ingenieros por la oportunidad y la visión de generar este ciclo de charlas sobre las cadenas agroindustriales, que son las que generan el grueso de las divisas que entran a la Argentina. Las tres que tocamos este año explican exportaciones por cerca de 30 mil millones de dólares. Así que, de alguna manera, si la Argentina se ha mantenido en pie y no saltó en mil pedazos, fue porque está el sustento de estas cadenas.
Hoy vamos a entrar en una que por ahí no, que es la de la carne, la de las proteínas animales en general, carne vacuna en particular, pero vamos a barrer un poco toda la temática de las proteínas animales, que por ahí a nosotros nos generan una visión con cierto tono bucólico, ¿no? La vaquita pastando en el campo y esa idea de que no genera mucho valor, ni mucha actividad, ni mucho empleo. Vamos a ver, a partir de lo que nos cuente Gustavo Kahl, de qué se trata realmente en profundo, ¿no? Y yo me pregunto, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el acero inoxidable, no sé, ¿a dónde está el acero inoxidable? Y está en las góndolas de frío, y lo que requiere frío, si uno va al supermercado, en general, son las proteínas animales, porque las vegetales están secas, digamos, están en otras góndolas en paquetitos. Así que hay, y la industria del frío, ¿no es cierto? Que el acero inoxidable es el contenedor, pero después están los gases que hacen el trabajo de enfriar, ¿no? Así que barre a toda la ingeniería. Y felizmente, el CEO de la mayor compañía de carnes del mundo, que tiene una filial muy fuerte y es líder en la Argentina, que es Marfrig, es también ingeniero y, digamos, llega desde la ingeniería a ser el CEO de una compañía de altísima complejidad. La hemos presentado como la mayor fabricante de hamburguesas del mundo, y es así, pero además es uno de digamos, está en el podio de las mayores operadoras de proteínas animales en general. Gustavo creo que tiene muchas cosas para contarnos y además muy fresquitas porque acaba de regresar del SIAL, el Salón Internacional de la Alimentación, una de las ferias líderes mundiales en este, digamos, en lo que tiene que ver con productos alimenticios. El SIAL se hace en París, tuvo lugar la semana pasada y, bueno, viene con noticias bastante frescas respecto a esto. Así que, sin más, vamos a pedirle a Gustavo que arranque contándonos qué es lo que hace, qué es Marfrig, cómo se inserta esta empresa dentro de lo que es la estructura de la cadena de proteínas animales en la Argentina y cómo está viendo el momento y la perspectiva. Adelante, Gustavo, te escuchamos atentamente. Bueno, Héctor, y a todos, muchas gracias. Bueno, en principio agradecer al Centro Argentino de Ingenieros, Pablo, en tu nombre, Verónica, que también nos ayudó en toda la coordinación, y bueno, de vuelta, Héctor, para charlar un rato sobre todo lo que tiene que ver con las proteínas animales y específicamente con la cadena de la carne vacuna. Voy a compartir un minutito. ¿Se llega a ver? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, y para arrancar, me voy a poner el tiempo un minutito, así no somos prolijos como ingenieros. Les voy a contar un poquito lo que vamos a ver en esta charla, que será unos 30, 35 minutos más o menos. Básicamente les voy a presentar. Un momento, se me corrió. Me presento yo, presento la compañía, les cuento un poco de las carnes en el mundo, la carne en Argentina, toda la cadena, y apenitas arrancamos con lo que tiene que ver con carnes sustentables y carnes alternativas. En realidad, por el tiempo que tenemos, es solamente comentarles sintéticamente algunos aspectos de todo esto, pues si quisiéramos charlar y entrar bien en detalle, deberíamos dedicarle bastante más tiempo. Sobre mí, yo soy ingeniero industrial, estudié en el ITBA, antes había estudiado en el Colegio San Andrés, hice un posgrado en management en ESADE, y en estos más de 30 años de carrera estuve en Gillette y Finescor los primeros años, en Cargill manejando el negocio de la carne, y los últimos dos años a cargo de toda la que era la parte de abastecimientos del negocio de granos y aceites. En Swift tuve distintas etapas como parte de JBS, que es una empresa competidora nuestra ahora. También fui responsable de cuatro países, de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Y desde 2019 estoy liderando Marfrig, que es una empresa de las más importantes en el sector. Es la mayor productora, bueno, voy a arrancar en orden, es la primera empresa en lo que es el ranking ESG
de empresas del sector. Es un sector, perdón, es un sector de lo que tiene que ver con alimentos y proteínas animales, así que este es un tema súper importante en todo lo que tiene que ver con la gobernanza de la compañía. Es la segunda productora de carne del mundo, es una empresa de origen de Brasil, brasilero, pero es una empresa multinacional que está presente en varios países que ahora les voy a comentar. Tenemos una capacidad alrededor de más de 30.000 cabezas de ganado por día y somos la principal productora de hamburguesas del mundo, con plantas en Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos. Y también tenemos un negocio importante, somos la cuarta empresa de carnes de Estados Unidos, donde somos el mayor exportador de carne refrigerada desde Estados Unidos, principalmente para el mercado de Asia. Japón y Corea son los principales países a los que se exporta ese tipo de carnes. Y recientemente Marfrig se convirtió en el principal accionista y controlador de BRF, que es otra empresa de alimentos brasilera muy importante, que principalmente es una complementación estratégica porque está basada en todo lo que es carne de pollo, de cerdo y productos industrializados. Lo estamos importando acá, van a haber marcas de Sadía, productos que básicamente son también nuestras. Y también tenemos un joint venture con la empresa ADM, que es una empresa americana de trader y procesadora de granos, una de las más grandes del mundo, donde hemos hecho este joint venture para entrar en lo que es el negocio de plant-based, alimentos base vegetales. Tiene que ver con la innovación y más adelante les voy a entrar en más detalles. En lo que es la presencia, como dije, tenemos varias plantas del sur para el norte, en el continente americano, todo lo que es la parte de producción de nuestra compañía se basa en América. Tenemos una planta en Chile de ovino y varios centros de distribución. En Argentina tenemos dos plantas de faena y tres plantas de procesamiento. En Uruguay cuatro plantas, en Brasil tenemos más de 10 plantas de faena y varios centros de distribución. Y en Estados Unidos también tres plantas de faena, que son una escala mucho más grande que las que tenemos en Sudamérica. Por otro lado, en el resto del mundo tenemos en Inglaterra, Emiratos Árabes, China, Japón y Corea, oficinas comerciales que son básicamente donde están los mercados que nos compran lo que producimos en América. Tenemos alrededor de más de 32.000 colaboradores en toda la compañía, una faena de más de 30.000 cabezas de ganado por día y producimos más de 430.000 toneladas de productos procesados por año. Entrando acá en lo que es Marfrig en Argentina, Marfrig está desde el año 2007 en Argentina, que compró un negocio que por ahí ustedes conocen que es Quickfood, de los cuales hoy seguimos teniendo. Tenemos cinco plantas, la planta de Arroyo Seco que está cerca de Rosario, básicamente ahí procesamos vegetales congelados con la marca Greenlife. En San Jorge, provincia de Santa Fe, tenemos una planta de faena y de hamburguesas, donde estamos haciendo una inversión que arrancamos el año pasado y vamos a terminar el año que viene, de alrededor de 50 millones de dólares, que estamos duplicando el tamaño de la planta. Otra planta en Villa Mercedes, San Luis, de faena. Una planta en Varadero, donde fabricamos salchichas y fiambres. Y una planta en Pilar, donde hacemos hamburguesas, es una planta dedicada para McDonald's, así que producimos todas las hamburguesas de McDonald's para Argentina y algunos otros países. En Argentina tenemos 2.400 colaboradores, faenamos en estas dos plantas alrededor de 1.400 cabezas por día, tenemos una capacidad de más de 50.000 toneladas de hamburguesas por año, y otros productos procesados, como mencioné, salchichas, jamones, vegetales, y básicamente en Argentina tenemos dos negocios, el negocio de la faena y el negocio y la exportación de carne, que es nuestro principal destino de lo que hacemos en ese negocio, y la otra mitad del negocio, que básicamente es todo lo que tiene que ver con productos de valor agregado y que llegan directamente al consumidor. Tenemos marcas líderes como Patti, Bienísima, Patti Viena,
Gutmark, que están presentes en el día a día de los argentinos. Si vamos directamente a lo que es las carnes en el mundo. Acá quería comentarles un poco cuál es la producción y la evolución de la producción de carne en los últimos años, digamos en los últimos 20 años. Si miramos el consolidado de las tres proteínas animales más importantes, que son la carne vacuna, el cerdo y el pollo, en el año 2000 se producían alrededor de 190.000 toneladas en el año. En el 2010 pasó 239.000, 2020 252.000, 2022 alrededor de 270.000 toneladas. Un incremento en estos últimos 20 años de alrededor del 40%. En lo que respecta a la carne vacuna, el incremento fue solo del 12%, que es la parte más baja del gráfico, la parte azul más oscura, que representa alrededor de 60.000 toneladas en lo que es este año 2002 la proyección global de producción de carne. En lo que es cerdo, es casi el doble, 110.000 toneladas que se van a producir en el año 2020, en los últimos 20 años tuvo un 30% de incremento, y lo que es el pollo, que es la proteína que más rápido crece, porque el tiempo desde que nace el animal hasta que el animal es faenado es mucho más corto que en las otras proteínas. En este último año va a estar cerca de las 100.000 toneladas, con un crecimiento en los últimos 20 del 85%. Si miramos específicamente lo que vendría a ser el share en el año 2022 de las tres carnes, la carne de mayor producción es la de cerdo, alrededor del 40% de la producción global, el 37% tiene que ver con pollo y el 22% con la carne vacuna. La carne vacuna es la carne de mayor valor, es la carne aspiracional, la que en general todos los consumidores tratan de llegar y muchas veces no pueden llegar por una cuestión de costo. En los últimos años, ahora vamos a ir viendo, que ha crecido el consumo de China, que es un país que tiene una cantidad de habitantes muy importante, y que a medida que esta gente vaya teniendo mayor poder adquisitivo, seguramente va a ir creciendo la demanda por carne vacuna. Y eso es lo que vamos viendo en los últimos años, y ahora voy a entrar un poquito más en detalle. Si nos metemos directamente en lo que es carne bovina, los países de mayor producción en el mundo, básicamente es Estados Unidos, lo siguen Brasil, China, Europa en su conjunto y la India, que a pesar de lo que todos creemos que la India no consume ni produce carne, tiene una... todo lo que tiene que ver con el búfalo, que es una producción muy grande y que es uno de los principales también exportadores del mundo. La Argentina participa en la producción con alrededor de 3 millones de toneladas, que es el 5% de la producción global. En lo que tiene que ver con la exportación, Brasil es el principal exportador del mundo, con alrededor de 3 millones de toneladas, perdón. Lo sigue Estados Unidos, que es el mayor productor, que a la vez de ser uno de los mayores exportadores, es uno de los mayores importadores. El caso de Estados Unidos es un caso muy particular porque exporta carne de vacuno e importa carnes más magras, que básicamente se usan para la industria y el procesamiento posterior de esa carne, que se transforma principalmente en hamburguesas, que es el mayor canal y categoría de producto de mayor consumo en Estados Unidos. Lo que sigue, bueno, India, Australia y la Argentina, que exporta alrededor de 800.000 toneladas de carne de res equivalente, con hueso, que más o menos representa entre el 6 y 7% del comercio mundial de carnes, que es cerca de 12 millones de toneladas. En lo que tiene que ver con la importación, China es el principal importador,
lo sigue Estados Unidos, Japón, Corea, Chile y Europa. Hay mercados en esta lista a los que Argentina todavía no tiene acceso, como el caso de Japón y Corea del Sur, que son mercados muy importantes y que algunos jugadores de la región, como es el caso de Uruguay, están habilitados y ya están tradeando carne directamente en esos mercados. Así que ahí estamos trabajando a nivel institucional con las autoridades argentinas para tratar de lograr acceso a esos mercados que son muy importantes para lo que es el footprint del mercado de la carne. Argentina, si bien hoy ocupa el quinto lugar, a principios de siglo fue el principal país exportador de carnes. Después tuvimos una época previa al 2015, que ahora vamos a ver más adelante, donde Argentina redujo en una forma drástica sus exportaciones y pasamos a ser alrededor del 15º exportador del mundo. Si miramos un poco por el lado de la demanda de carne vacuna, lo que quería comentarles era cómo ha crecido China, que era un player que hace 10 años no existía y hoy es el principal mercado para todo el mundo en cuanto a lo que es la exportación de carnes. China representa el 32% de las importaciones globales de carne. La verdad que este crecimiento en tan solo 10 años es lo que nos potencia en lo que vendría a ser hacia adelante las posibilidades de acceso de más cantidad de carne a ese mercado. Y básicamente porque por ahora el porcentaje de población que consume carne es muy bajo, el consumo está todavía entre 5 y 6 kilos por persona por año. Si nosotros comparamos contra lo que es Argentina, que hoy está en más de 40 kilos, que hoy es un consumo muy bajo, llegó a estar en 60, con lo cual hay un espacio para crecer muy importante. Básicamente, la carne que ingresa en China va a las ciudades que están sobre el océano, y todavía todo lo que es la parte más central es muy poco el consumo de carne vacuna que hay en esos lugares. Ahí se consume mucho más el cerdo y el pollo, que es lo que también China es uno de los principales productores del mundo. Si nosotros vemos un poquito la situación actual, y quiero entrar un poquito acá en detalle, porque hoy, en los últimos 2 meses, el mercado de la carne en Argentina ha tenido bajas sensibles y márgenes que se han vuelto negativos, básicamente por lo que está pasando en China. China, la situación de COVID, la estrategia de lockdown de ciudades enteras hace que los consumos bajen. El precio de la carne vacuna había llegado a estar en precios realmente récord. Tienen mucho stock de cerdo que ellos se han recuperado luego de la fiebre porcina que habían tenido hace 5 años atrás. Han logrado recuperar la producción de cerdo, con lo cual es una proteína animal más barata y reemplaza a la carne. La devaluación del yuan, que está en este momento en el valor más bajo, con lo cual se hace todavía más caro comprar del exterior. Los ingresos récord que han tenido en los últimos 4 meses, básicamente por las exportaciones de Brasil, que están un 30% arriba de las exportaciones, digamos, en los últimos 4 meses, si comparamos contra los mismos 4 meses del año anterior. Y lo que es el Año Nuevo Chino, que es una época en que los chinos no compran, con lo cual todo esto tuvo consecuencias de una disminución drástica de volumen, una baja de precios de entre el 30 y 40%, y lo cual nosotros no vemos una recuperación de corto plazo, sino vemos más una recuperación que puede llevar entre 5 y 6 meses para que vuelva a estar a un nivel, digamos, normal de mercado y de precios. Si miramos el resto, también, y el peso que tiene China, por ejemplo, en las exportaciones argentinas, si miramos en volumen, China se lleva el 77% del volumen de carne de Argentina. Con lo cual, por eso es tan importante que nosotros dediquemos un rato a lo que es China. Somos, y esto mismo pasa en Uruguay y un poco menos en Brasil, pero China, en los mercados en los que compra,
participa de una porción muy grande de las exportaciones de estos países. Si miramos un poco en lo que es valor, representa del 77% pasa al 65%, porque básicamente son cortes de menor valor que otros mercados. Y por eso baja su share y aumenta el de Europa. China principalmente lleva carne congelada, aunque han comenzado a ver embarques de carne enfriada. El tema es que la logística para llegar a China tiene por lo menos 60 días, con lo cual ya se consume gran parte de la vida útil de la carne enfriada. Básicamente son cortes de bajo valor, cortes de vaca. En Argentina nosotros producimos mucha vaca vieja, básicamente que esa es la que termina yendo a China, y algunos cortes de carne que no se pueden ubicar en otros mercados, y China paga precios por arriba del resto, con lo cual también van destinados a ese mercado. También es un gran comprador de huesos con carne, que antes esos huesos se producían y se industrializaban en la Argentina, ahora se paga hasta 10 veces más el valor de lo que conseguíamos nosotros en Argentina. Y empieza a haber nichos de alto valor. No todo es carne así, digamos, commodity, sino que empieza a haber algunos nichos en los que estamos todos tratando de meternos y tratarnos de hacerlos crecer. Hay estos mercados de carne enfriada, hay algunos mercados o algunos compradores de carne con un alto contenido de grasa, con lo cual tiene que estar varios días engordados a corral. Entonces empieza a haber consumos de carnes más de mayor valor. Europa es el tradicional mercado, digamos, de nuestro país. Ustedes habrán escuchado hablar de la cuota Hilton. En general es un mercado de carne enfriada que tiene una vida útil de entre 4 y 5 meses y en general de alto valor. Esta cuota Hilton, que hoy también por una cuestión de básicamente que tiene que ver con la guerra, los europeos tienen poco menos de turismo. El turismo que está recibiendo en general tiene un nivel de gasto inferior a lo que tenía en el pasado, entonces el que consumía carne está, parte de ese consumidor, de esos consumidores están consumiendo cerdo, y los de cerdo están pasando a pollo, y los de pollo pasan a otros alimentos como hacer pasta o pizzas, con lo cual el consumo de carne se ha bajado, y también básicamente por los ingresos de los europeos, todo el tema de inflación es algo que los preocupa, como ser también el aumento de la energía. Como recién dijo también Héctor, volvimos hace poquitos días de Europa, de Sial, que es en Francia, en París, que fue la primera feria después del 2019 que volvió. En general nosotros tenemos una feria por año, una gran feria en Europa por año, donde se juntan los clientes y todos los orígenes productores de alimentos, no solo de carne, sino de todos los alimentos en general. Y hubo una gran concurrencia de gente, no hubo clientes chinos porque no pueden salir o volver a China, que en general están muy presentes. Los europeos básicamente estuvieron, más de lo que nosotros pensamos que iba a haber, pero básicamente todos muy negativos en cuanto a los mercados, los precios, la recuperación. Así que lo bueno fue que estuvimos de vuelta presentes, la Argentina tuvo un stand de carnes muy bueno, que todos los clientes quieren ir porque tenemos un restaurante, entonces todos quieren comerse un bife al mediodía, así que recibimos muchos clientes, que en general es el punto de contacto físico que nosotros solemos tener. Si volvemos a los mercados, Israel es otro mercado muy importante para Argentina, somos el principal proveedor de carne kosher para Israel. Hay alrededor de 19 plantas aprobadas de carne para Israel, toda carne en general congelada, aunque también ahora empieza a haber algo de carne enfriada. Chile
tiene un valor estratégico para Argentina, pues es un mercado que es muy próximo, es enfriado, los camiones se completan en el día y salen para Chile, a diferencia de los contenedores que llevan un poco más de tiempo completarse, esperar un barco, y bueno, toda la logística es bastante más complicada. Chile lleva en general un animal compensado, o sea que lleva un corte de cada uno, con lo cual el camión se completa mucho más rápido, ya que no llevan solamente un corte que lleva mucho más volumen, digamos, de cabezas a faenar para completar ese embarque. Y Estados Unidos, el último de los mercados acá más importantes, que básicamente tiene un negocio más grande de congelado, commodity, de carne para industria, y un nicho de carne enfriada, que es bastante más chico, de cortes de valor, para lo cual nosotros accedemos a través de una cuota de 20.000 toneladas, que dejamos de pagar alrededor de 27% de impuestos que se paga por fuera de esa cuota. Así que eso para dar un poco lo que es el mercado. Lo que tiene que ver lo que es la cadena de carne en Argentina, la carne argentina emplea todo lo que es la cadena, es la carne vacuna es la que lidera la generación del empleo industrial, agroindustrial. Ahí ven una nota de Valor Carne donde menciona que se emplean alrededor de 400.000 personas desde la producción en el campo hasta la logística, pasando por la industria y la comercialización. En lo que es la industria, nosotros empleamos alrededor de 90.000 personas. Es una industria de mano de obra muy intensiva, no hay mucho proceso automatizado, son plantas grandes, son plantas, como dijo Héctor, con mucho acero inoxidable, mucha generación de frío, mucha inversión en equipamiento, pero también para hacer el trabajo se necesita mucha gente. Todo lo que es la cadena de la carne, que incluye desde la carne, la menudencia, los subproductos, los cueros, el año pasado exportó alrededor de 3.500 millones de dólares. Es un sector importante en lo que es la generación de divisas para el país. Y eso, a pesar de tener varias restricciones, que en teoría son para proteger el bolsillo del argentino, cosa que nosotros creemos que no es así. Debería haber otros incentivos a la mayor producción para que al haber mayor producción los precios se regulen por ese lado y no por el lado de prohibir. Nosotros tenemos prohibida la exportación de carne con huesos, de medias reses, cuartos que antes se podía, prohibido exportar el asado, el vacío, el matambre y otros cortes, con lo cual es muy difícil llegar a algunos clientes que nos piden estos cortes, que son parte de un compensado y no poder entregarlos. También tenemos cupos para exportar por empresa, no podemos exportar libremente, con lo cual estamos limitados por ese lado. Y un tiempo después se liberó la exportación de vaca, lo que generó una descompensación de todos los precios relativos de lo que es la hacienda en la Argentina. Además pagamos el 9% de retenciones y al tener la brecha cambiaria, da lugar a que haya mucha subfacturación y por eso se instalaron los precios de referencia, con lo cual uno no puede exportar por debajo de determinados precios. En el gráfico abajo a la derecha, ustedes ven lo que es la evolución de la exportación de carnes, como les decía, hasta el año 2015, 2016, hubo una tendencia claramente negativa hacia también restringir la exportación para que quede más carne en el mercado interno y que el precio sea menor. Lo único que logró eso es que haya menor producción y al contrario, la carne sea más cara. A partir del año 2015 hubo una remontada de las exportaciones y el objetivo de nuestro sector es llegar pronto al millón de toneladas. Si miramos un poco lo que es el stock ganadero argentino, ahí se ve. Bueno, acá no salieron los años, hay un error, pero se ve que en los últimos años disminuyó el stock ganadero y que se ha empezado a recuperar. Llegamos a estar en los 58 millones y hoy pasamos a 48, justamente después de las restricciones de las exportaciones.
Y hoy estamos cerca de los 53 millones y medio, 54 millones. Y con eso tenemos una faena de alrededor de 13 millones de cabezas por año. Y lo que representa una extracción de, digamos, de la faena sobre el stock en la Argentina de alrededor del 24%, si comparamos contra la región, Uruguay y Brasil, estamos en el mismo nivel, pero si comparamos contra Australia y contra Estados Unidos, que en este caso son los mejores, hay una oportunidad de producir carne mucho, en forma mucho más intensiva y poder tener del mismo stock de ganado mucha más producción de carne. Y también tiene que ver con lo que vemos arriba a la derecha, que es el peso promedio de la faena en Argentina. El peso promedio hoy está cerca de los 230 kilos por animal faenado, eso es kilos de dos medias reses, y ahí damos una ventaja muy grande. Si comparamos contra Uruguay y Brasil, tenemos entre 20, 30 y hasta 40 kilos de diferencia. ¿Por qué? Porque el argentino está acostumbrado a comer carne liviana, ternera, novillito, vaquillona. Los mercados de exportación nos pagan más por animales más pesados, con lo cual el día que nosotros en Argentina podamos producir animales más pesados y faenar animales más pesados, vamos a tener un incremento de producción muy significativa. Eso es lo que deberíamos apuntar. Y como oportunidad perdida, abajo a la derecha ustedes van a ver, desde el año 80, en verde, las columnas verdes son, las barras verdes son el stock ganadero de Brasil. Pasó de alrededor de 120 millones de cabezas a más de 220 millones en los últimos 40 años. Y con eso triplicó, la línea amarilla, la producción de carne. Pasó de alrededor de 3 millones de toneladas a más de 10 millones de toneladas en este tiempo, cosa que la Argentina, tanto el stock ganadero se mantuvo y la producción también se mantuvo, con lo cual ahí perdimos competitividad, perdimos presencia, perdimos la posibilidad de tener carne más económica en el mercado interno, y en lugar de tener un incentivo a la producción, básicamente en el último tiempo no lo hemos tenido, y esto se refleja en lo que es el stock ganadero. Si miramos también, ya entrando un poquito más en detalle, en Argentina hay alrededor de 225.000 establecimientos de ganaderos, y estos, el 80%, casi 80%, son establecimientos pequeños de menos de 250 animales en estos establecimientos, y hay un número más pequeño, alrededor del 25%, que son establecimientos grandes, con lo cual es muy importante la economía de los establecimientos pequeños para que estos puedan desarrollarse y generar más volumen y más stock de hacienda que se transforme en carne. Lo que tiene que ver con la industria, tenemos alrededor de 400 plantas de faena, alrededor de 50 habilitadas para exportación, y es una industria muy segmentada y atomizada. Nadie tiene más del 3% de faena, con lo cual, a diferencia de todos los países donde se produce carne, que hay economías de escala, en Argentina no lo hay. Entonces, eso es un grave inconveniente del sector, que ojalá a futuro esto cambie. 30% de la faena en Argentina son de los frigoríficos de exportación, que tienen alrededor del 12% del total de las plantas, y el 30% el volumen de faena, y el 70% en lo que es mercado local, que básicamente el mercado local son plantas que dan servicio a usuarios y que los dueños de las plantas en general no son dueños de la carne. Si nosotros segmentamos y dividimos lo que es la relación entre la producción ganadera y la industria, es un mercado de competencia perfecta, hay muchos productores, muchos compradores, con lo cual el precio del ganado se establece en un mercado de alta competencia. En lo que es la industria exportación y la industria de mercado local o digamos mercado interno, en general hay una tensión permanente, básicamente porque hay dos niveles, dos estatus sanitarios entre lo que son las plantas de exportación y las plantas de mercado interno. Acá podemos ver que las plantas de mercado local tienen menor infraestructura, y básicamente son operadas por matarifes
que de vuelta no son dueños, los mataríferos no son dueños de las plantas y las plantas no son dueños de la carne y procesan animales más livianos. Lo que es la exportación, básicamente son plantas más importantes que están habilitadas para la mayoría de los mercados externos y producen novillos más pesados y las vacas que finalmente terminan exportándose a China. Acá creo que hay una oportunidad muy grande para tratar de lograr un único estatus sanitario para que todas las plantas tengan la posibilidad de producir, enfriar, cuartear y distribuir la carne o exportar la carne. Vemos oportunidades en lo que tiene que ver la formalización del mercado interno y la exportación. Hay muchas más oportunidades de empleo formal en las plantas de exportación que emplean casi 3 veces la cantidad de gente por unidad de faena que las de plantas de mercado interno. ¿Por qué? Porque se produce, se elabora mucho más la media red, se cuartea, se transforma en cuartos, se enfría. Todo eso genera más demanda de empleo. En la Argentina también hay muchas carnicerías que a través de la cual el 70% de la carne en Argentina se vende por ahí y hay mucha informalidad que debería eso modificarse y también el tema de estos precios de referencia y control del ingreso de divisas para que no haya subfacturación. Por el lado del aumento de la oferta de ganado, Argentina tiene oportunidad para mejorar sus tasas de destete y de extracción, con lo cual ser más eficientes en lo que es la parte de producción ganadera. Si bien tenemos algunas establecimientos, empresas que son de punta a nivel mundial, si nosotros miramos el promedio de la Argentina, todavía tenemos 7, 8, hasta 10 puntos de diferencia con los mejores países para lograr mayor eficiencia en la producción ganadera. Y también el aumento de peso, como ya dije antes, que un aumento de alrededor de 30, 40 kilos por animal generaría casi el doble de las exportaciones que hoy tenemos en el país. Y también podría haber un estímulo fiscal para que haya mayor producción ganadera. Un tema que está en estos días muy en las noticias es el tema del cuarteo, el trozado, que se ha suspendido, se ha retrasado 75 días su ejecución. Acá, a nivel el consorcio de exportadores, del cual somos parte, nosotros creemos que esto es muy importante y básicamente se trata de que las medias reses no se distribuyan como medias reses, sino como cuartos o como trozos de no menos, no más de 32 kilos. Y que esto principalmente tiene beneficios para todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, para que movilizar una media res que pesa más de 100 kilos, toca el piso, toca las paredes, se le puede caer a una persona. En cambio, con trozos más livianos es mucho más manejable y también todo lo que tiene que ver con la salud de la persona que está involucrada en ese movimiento. Y además, el tema del precio de la carne. Nosotros creemos que esto no va a generar un aumento de precio, sino que va a haber un precio más justo y las carnicerías que están en zonas de bajo poder adquisitivo comprarán más cuartos delanteros, que son cuartos más baratos, y dejarán de comprar o comprarán en menos proporción los cuartos traseros, y al revés, las carnicerías que están en zonas de mayor nivel adquisitivo podrán comprar más cuartos traseros, que son los de mayor valor, y menos del delantero, si no, siempre termina mal vendiéndose alguna parte, y que eso afecta al valor del ganado y a toda la cadena en general. Así que bueno, eso básicamente por eso estamos atrás de que esto es como pretender que hoy se siga vendiendo leche con el carro lechero o con el tacho de cobre que se repartía hace mucho tiempo o las botellas que repartía el lechero. Bueno, hoy nadie piensa que eso es así. Bueno, lo mismo tiene que pasar con la carne. El cuarteo, el troceo es una situación intermedia para el día de mañana llegar a lo que es la venta envasada en cajas, donde cada carnicero pida las cajas que necesita de cada uno de los cortes. Y para ir finalizando, dos temas que están básicamente, que son más actuales, el tema de las carnes sustentables y las carnes alternativas. Lo que tiene que ver con carnes sustentables en el mundo
Hay como dos tendencias, una carne de carbono neutro que principalmente tratan de limitar o mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y las de carne carbono neutro tienen que ver con sistemas que están más integrados la producción de ganado con la producción silvopastoril o agrosilvopastoril, que básicamente es producir ganado en presencia de bosques o de plantaciones de árboles, donde los árboles capturan y neutralizan el metano que emiten los animales. Y por otro lado, la carne es de bajo contenido de carbono, que básicamente son sistemas donde se produce el animal sin árboles, pero bueno, que las pasturas absorben parte del metano que los animales emiten. Esas carnes están teniendo cada vez más demanda, sea en los mercados de Sudamérica, como mercados principales compradores de estas carnes, básicamente en Europa, y en Estados Unidos, que están interesados en carnes que tienen que ver con menor emisión de gases de efecto invernadero, como también carnes más orgánicas. Por el lado de, para ir terminando, las carnes alternativas, todo lo que tiene que ver con el plant-based, en los últimos años ha habido un crecimiento importante de los consumidores vegetarianos, pero más que vegetarianos, los flexitarianos. Los flexitarianos, que son los consumidores que quieren comer algún día algo diferente. Han aparecido empresas importantes como Beyond Meats o Impossible Foods, que ustedes seguramente habrán escuchado, y que durante la pandemia han tenido, digamos, un desarrollo muy importante. Beyond Meats es una empresa que básicamente cotiza en bolsa en Estados Unidos, salió a cotizar, llegó a un valor de $180 la acción y hoy está en 15. Con lo cual, si bien este mercado es un mercado que tiene un potencial para crecer muy importante, las estimaciones dicen que va a llegar a ser un mercado de $25 billones en 2030 y que en algunos mercados, en este caso Brasil y en el caso de Argentina, es muy parecido, de que el hábito de consumo la gente trata de buscar algo parecido. En el último tiempo, estas curvas de crecimiento han caído un poco. Nosotros tenemos la marca Plant Plus Foods, con algunas alternativas que producimos: hamburguesas, carne picada, albóndigas, kibe, próximamente salchichas, que básicamente están hechas en base a plantas, a vegetales. Y esta asociación que hemos hecho con ADM, donde nosotros tenemos el 70% de este joint venture y ADM tiene el 30%, ADM provee el componente, digamos, que viene a partir de una extracción de soja, y nuestra empresa hace la transformación industrial y la canalización comercial. Así que este es un mercado que está creciendo tanto en Sudamérica como en Estados Unidos, que es otro de nuestros principales mercados para este tipo de productos. Y lo que tiene que ver con carne de laboratorio es algo que nosotros estamos involucrados a través de la compañía nuestra BRF, que tenemos ahí alguna inversión y estamos trabajando en esto, pero a nivel global todavía la producción no es posible a nivel industrial. Y el costo por ahora sigue siendo muy, muy alto, y realmente no vemos que esto sea una amenaza en el corto plazo, puede ser a largo o larguísimo plazo, ¿no? Así que por ahora la demanda de carne vacuna sigue siendo muy importante, va a seguir siendo la demanda aspiracional, la carne de mayor demanda a futuro, con lo cual, bueno, creemos que hay un futuro muy bueno tanto para toda la cadena de la carne vacuna en Argentina y el resto del mundo. Así que bueno, con esto doy por terminado, Héctor, un poco mi parte. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad que has dado un panorama espectacular de lo que es esta cadena, de lo que está pasando en el mundo. Has barrido prácticamente con todos los temas que generan interés por esta cuestión. Me quedó repicando un tema, que es esa pérdida de perspectiva que hemos tenido en relación con Brasil. Brasil está acá nomás.
Hace unos años era importador de carne argentina, era uno de nuestros clientes. Hoy es el número uno del mundo, ha triplicado sus exportaciones, ha duplicado, creo, el stock, y nosotros seguimos con el mismo stock y además no hemos podido incrementar el peso de faena. Y me quedó también picando el tema de que si nosotros incrementamos en 30 kilos el peso de faena, podríamos duplicar las exportaciones de carne vacuna, lo que significa nada menos que 3 mil millones de dólares. Bueno, ¿eso de qué depende? Depende de que los productores que están con bajo porcentaje de destete, por un lado, pero también con un bajo peso de faena, modifiquen las dos cuestiones. Uno, aumente la productividad en el proceso de cría y otro, que puedan hacer sistemas de engorde más eficientes que logren animales de mayor peso. Eso es un poco en lo que está pensando también la industria. Sí, acá como siempre es una combinación de varias cosas y nunca es una sola, digamos, no hay una bala de plata, ¿no? Acá tiene que haber, primero, no tenemos que tener palos en la rueda, ¿no? Acá hoy, en Brasil, en Uruguay, los gobiernos apoyan al desarrollo de toda la cadena y acá realmente no nos sentimos de la misma forma. Si nosotros tuviéramos un incentivo a producir más por el lado, digamos, de que no nos traben, ¿no? O no nos pongan impuestos para exportar, seguramente toda la cadena va a tener mayores ingresos y esos mayores ingresos son un incentivo para que el productor se motive y que tenga una conveniencia económica para producir más y esta mayor producción se transforme en más volumen de carne, que haga bajar los precios en el mercado interno de la carne al público y que tengamos un excedente para poder exportar más. También la tendencia, ¿no? Y la promoción que está de nuestro lado para hacer que el consumidor en Argentina consuma una carne más pesada y que es igual comer un bife o un lomo o cualquier músculo, trozo de un animal más grande, puede tener la misma madurez, la misma terneza que un animal más joven. Y qué pasa por el proceso. Por eso los europeos, como dije así al pasar, nos pagan más por un lomo más pesado o un bife más pesado que por uno más liviano. Entonces, creo que esas básicamente son dos líneas de acción, o tres. Primero, no tener palos en la rueda. Segundo, la promoción para poder hacer que el consumidor en Argentina tienda a consumir un animal más pesado. Gustavo, a ver si por ahí me voy un poco a la banquina con esta pregunta, pero quiero vincularlo con lo que venimos hablando. El traslado de la media res, como está hoy, y vos planteabas esta necesidad de cuarteo, ¿puede tener que ver también con la tendencia a animales más chicos que maneja el carnicero y que ha acostumbrado al consumidor un poco en función de que no puede cargar una media res de 100 kilos, entonces carga una de 70, que tiene que ver con esa vaquillona o ternera que es lo que se cree que el consumidor prefiere? Lo que uno ve es que los consumidores también adoran la carne con buena grasita, digamos, la carne producida a corral, con granos, es una tendencia también que acepta mucho el consumidor. Entonces yo me imagino un futuro de troceo con animales más grandes, mejor engrasado, mayor calidad, que es lo que quiere también el mercado internacional, vinculado con esta cuestión de la modernización de la carnicería y terminar con la media res que el carnicero o el matarife prácticamente no puede mover si vamos a un animal más grande. 100% de acuerdo, creo que también es un elemento más a que en el pasado esto no haya sido modificado y que la tendencia es a animales más livianos, porque sí, por una cuestión de logística o digamos, nadie puede cargar una media res tan pesada, entonces es mucho más fácil cargar una media res más liviana que puede llegar con eso al carnicero. De todas formas, también esto se ve como que alguien va a perder su trabajo, ¿no? Al contrario, acá creo que de esta manera cada uno va a hacer mejor lo suyo y va a surgir, va primero, va a haber animales más grandes,
cada uno va a consumir o el carnicero va a pedir lo que más necesita y no tener que comprar absolutamente toda la media res y tiene que terminar picando cortes que no vende. Con lo cual yo creo que eso es una tendencia que se viene, ahora se postergó, esperemos que el 15 de enero esto se ponga en vigencia. Y el día de mañana, cuando sean los cortes, acá va a haber un trabajo de, quizá más de reposición de cortes que sean los que se consuman, y esto es lo que pasa en el mundo. O sea, cuando nosotros ahora tenemos oportunidad de hablar con nuestros colegas de países o vecinos, o de Estados Unidos, Australia, y cuando nosotros comentamos cómo es la industria en Argentina todavía, no pueden creer, dicen, esto es algo que en nuestros países ya se dejó el siglo pasado, o sea, hace más de 20 años que trabajan de otra forma. Entonces, creo que Argentina tiene que dar ese paso para volver a estar en lo que es el liderazgo de la producción y presencia en los mercados como supo estar en el pasado. Así que sin duda vamos a llegar, sin duda vamos a poder avanzar con esto, esperemos ahora a partir del 15 de enero, y bueno, que sea un paso más para seguir creciendo y teniendo una industria más, más importante. Otra cosa que mencionaste es un poco todas estas regulaciones o medidas del gobierno apuntando a restringir exportaciones, la inteligencia de que de esa manera habría más carne para el mercado interno. Destruiste esa teoría diciendo que cuando la exportación anda bien también hay carne barata, digamos, una especie de subsidio implícito al mercado interno. Pero lo quiero vincular con Brasil y con la situación política, un tema calentito de estos días. Ese crecimiento del stock ganadero en Brasil y de la producción y las exportaciones se desarrolló bajo distintos gobiernos. Tuvimos un gobierno, por así decirlo, populista con Lula, luego Dilma, y ahora los 4 años de Bolsonaro. Y sin embargo, la cosa tuvo una tendencia creciente. En la Argentina estamos estancados y seguimos pensando en que la manera de tener carne barata es no producirla. Es algo bastante absurdo. ¿Qué pensás que puede pasar ahora con Brasil a partir de este cambio, siendo incluso Marfrig una empresa con base firme en Brasil? ¿Y qué recomendación para lo que viene en la Argentina? Yo creo que la gran diferencia es que en estos países, digamos, las políticas son independientes a los gobiernos. Entonces, no importa quién sea el gobernador del momento, se ve como una oportunidad para el sector, lo que es todo el sector de la cadena de carnes en Brasil, de las tres carnes, es un sector de la economía muy importante y que cualquier gobernador que viene apoya para que se desarrollen y tengan un rol mucho más importante de lo que han tenido en el pasado. Brasil no era uno de los principales players del mundo de la carne, y hoy es el principal segundo productor y el principal exportador del mundo. Cuando yo empecé en este negocio, los brasileros venían a ver las plantas en Argentina, venían a comprar la carne de Argentina. Hoy nuestra industria va a Brasil a ver las plantas. O sea, en estos 30 años se dio vuelta totalmente la posición relativa de cada uno. Entonces, creo que si miramos a largo plazo y el conjunto de la cadena, más el gobierno que esté en el momento que corresponda, el actual, el que venga, el que lo siga, creo que hay una oportunidad muy importante para que Argentina vuelva a tener un rol cada vez más importante, tiene posibilidades de crecer en lo que es la producción de carnes y de volver a tener un rol principal en el mercado global de carnes y además tener carne accesible en el mercado interno. Hoy otras carnes también han crecido. Hace 2 años la suma del pollo y el cerdo supera al consumo de carne vacuna per cápita en la Argentina, cosa que no había pasado nunca en la historia. Entonces, hay carnes que complementan la dieta argentina. Los argentinos hoy consumimos alrededor de más de 110 kilos de carne por persona por año, que es uno de los mayores consumos de proteína animal del mundo, ¿no? Entonces, creo que hay que perderle el miedo, creo que hay que ayudar a que la cadena se desarrolle
en su conjunto, y seguramente va a haber que aguantar, porque alguno va a decir que esto no está bien, pero va a haber que aguantar que los años pasen y ver que esto es posible. Más que interesante todo lo que nos estás comentando. Yo te agregaría que he viajado mucho por el interior de Brasil, fundamentalmente el interior del estado de San Pablo, y allí vi, así como vos decías que los brasileños venían a ver cómo eran nuestros frigoríficos y ahora nosotros vamos a ver cómo son los de ellos, yo estoy viendo que aparecen carnicerías boutique, donde la carne llega empaquetada y donde no hay sangre, ni sobran huesos, ni demás. Las primeras carnicerías finas, digamos, tipo boutique, las he visto en la ruta en Brasil. Así que bueno, Pablo, Gustavo, te agradezco muchísimo en nombre de todos los que nos han estado siguiendo. Hemos tenido una audiencia muy selecta, muchos ingenieros como vos. Así que ha sido un gusto, nos has pintado un panorama extraordinario, hemos cumplido con el tiempo, así que te agradecemos muchísimo y también le agradezco al Centro de Ingenieros por la oportunidad de haber desarrollado este ciclo este año. Bueno, muchas gracias Héctor, a vos y de vuelta al Centro de Ingenieros, y bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. La seguiremos y será entonces hasta el año que viene, donde iniciaremos otro ciclo mostrando el peso que tiene el sector industrial en la economía y la sociedad argentina. Hasta prontito.